Pesach 5.784 El Mesías de Sharim explica que la gente persigue los placeres debido a que pensamos que tienen un propósito por sí mismos y vale la pena perseguirlos. El Mesías de Sharim sigue recomendando que al reconocer tres cosas la primera que los placeres son vanos la segunda que no duran por mucho tiempo y la tercera que los problemas que vienen a través de ellos son por mucho tiempo Sería más fácil no perseguirlos, por ejemplo, los alimentos, el placer es por un tiempo corto, pero las enfermedades que vienen por el exceso de la comida pueden ser muy graves. Al reflexionar acerca de esos asuntos, no perseguiremos los placeres de este mundo con demasía. Mientras que la persona piensa que vale la pena la persecución de los placeres mundanos, será muy difícil abstenerse de ellos. La mitra de Vitul Hametz aluda a este concepto. Vitul Significa que decide en su corazón y mente que no quiere más de, ese jamest, de este Hamed. Considera al Hamed como si fuera Afra de Ara, el pueblo de la tierra. Cuando el Yudí tiene esa, esa actitud hacia los placeres prohibidos y hacia los pecados, será mucho más fácil superar el Eter Hazar dijeron: Me pate el beribo... que no duele en su corazón. El Betarón explicó: Que si tu corazón anhela solamente el bien. Esta anula todo jamás y todo mal, desea el bien y el mal no te podrá seducir. Otra cosa más, el Gida escribe que debemos relatar la historia siguiente de el seder. Aconteció con una mujer que fue azotada por un dibuk, un espíritu de una persona perversa que se introduce y se apega al alma de otra persona y la hace sufrir. El Arisa le envió a Rafa invitada para curarla. Cuando vital entró a la sala, de inmediato el espíritu se dio vuelta hacia la pared, explicando que no tiene derecho a ver a la asesina. vital le preguntó, ¿por qué tiene permiso usted afligir a esta mujer? El espíritu contestó, esta mujer se despertó temprano en la mañana para encender fuego. Mientras que fregaba las piedras para encender el fuego y no podía lograrlo, en su frustración exclamó, que eso sea para el satán. Y por aquellas palabras tuve derecho de penetrar en ella. La le preguntó, ¿Acaso se, ¿acaso se te permite hacer sufrir a esta mujer solamente por esto? El espíritu respondió, primordialmente es porque esta mujer no es por fuera lo mismo que es por dentro. Ella no confía en Nishem y en la seriedad de Egipto. En el Seder, mientras que todos los de Udim cantan a Leel y cuentan acerca de la seriedad de Egipto con alegría, ella piensa que todo esto es una broma y todos aquellos milagros no ocurrieron. Rabjaim preguntó a la mujer, ¿acaso confías que Caddo Seroju nos sacó de traje y partió el mar? La mujer contestó, confío con fe completa ¿Y si, y si tengo otros pensamientos. Y si tengo otros pensamientos, me arrepiento de ellos. Y comenzó a llorar. Después, después que dijo esto, Rabjaim pudo sacar al espíritu de aquella mujer. Esta historia no enseña que hay varios niveles de Muna. Esta historia nos enseña que hay varios niveles de Muna. A veces confiamos, pero sin claridad y seguridad. El mes de Nissan especialmente durante Pesach y aún con más razón durante el Seder, debemos reflexionar acerca de la Muna. Pues estos son días que poseen en ellos un potencial mayor para adquirir claridad en Muna. Cuanto más hablemos acerca de la emuná, más la vivimos y se nos hace realidad, tal como el rebe de Lehovitz dijo: He confío en Bereolam, que Porque hablaré. El Balatán explicó que la letra Dale de la palabra Ejad del pasuk Shema Israel, se parece a un martillo. Esto implica que el Yehudi debe martillar en su mente que Hashem Ejad. Hacemos esto durante el año, pero hay un beneficio especial cuando tenemos esos pensamientos y hablamos acerca de la emuná durante Nissan, especialmente en Pesaj y aún más durante el Sede, debido a que cada pensamiento de emuná que son expresado durante estos tiempos son grabados profundamente en nuestros corazones y mente. Por eso es que es un momento más especial para la persona poder conseguir estos niveles. La emuná relaciona a la emuná con la agricultura, por lo tanto, de la misma manera que en el mes de Nissan cuando la, la agricultura está en el clímax y los granos ya crecieron en su totalidad, nuestra emuná también puede alcanzar niveles muy altos. Hazal dijeron, de la misma manera que fuimos redimidos en Nisan, así también en Nisan seremos redimidos de nuestro exilio. Menahem Nahum de Boyan, Cher, Cheronvich de explicó que esto es porque durante el mes de Nisan nuestra emuná es mucho más fuerte. Y este aumento de emuná... Que traerá la redención. Tal como Hazal dijeron, el mérito de la muná, nuestros antepasados fueron redimidos. Y el mérito de la Muná, seremos redimidos en nuestro exilio. Entonces, cada día del año. Debemos, debemos martillar y fijar la emuna en nuestras mentes al hablar y pensar acerca de ella. Sin embargo, esto puede ser logrado fácilmente durante el mes de Nisan, que este es el mes de emuna, el mes que seremos redimidos. Esto es aún más cuando nos sentamos en el ceder. La misma de mitraim es es musical para implantar emuna en nuestros corazones. Entonces, que pensáis en que podamos aprovechar este mes y también estos días de Pesach, y más en la noche del Seder, para adquirir y martillarnos en nuestra mente y fijarnos en nuestros corazones el tema de la Muná de Hashem, en todas las cosas que hizo. Y así, Hashem, poco a poco, acostumbrarnos a, poco a poco, acercarnos más y tener mucha más Muná y bitajón en todo lo que pasa en el mundo, tanto lo que pasó de, de la guerra, y ahora también lo que pasa en la, las nuevas guerras, siempre estamos siendo perseguidos. Entonces la persona, la única opción para poder vivir tranquilo y poder vivir siempre con alegría es teniendo esta emuná y este vitajón que Hashem se protege y es el que hace todo. Y la persona teniendo esa emuná puede vivir tranquila y alegre. Que Dios que podamos les, 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 les en esos puntos. pesa Hashem